¿Cómo están, queridos amigos y amigas? La música se ha usado siempre como un vehículo para civilizar a la gente, pero también para enloquecerla. Desde hace miles de años, en libros escritos por Aristóteles, como el libro La Política, Aristóteles se mostraba cómo la música se puede usar como un vehículo para ennoblecer o para degradar. Ya sea por la música en sí, ya sea por el mensaje hablado que acompaña la música, ya sea incluso por las danzas y bailes que van juntos. Bueno, en estos tiempos finales que vivimos se está usando la música para degradar. Así que tomé de la mejor música que he escuchado en mi vida, desde mi experiencia, y junto a mis amigos también. E hice una selección de música para que descarguen gratis. Claro, uno la puede buscar por Spotify también, pero a veces dicen que mezclan la música también con cosas subliminales y qué sé yo. Así que subí harta música, música celta como esta que estoy tocando ahora. También subí música de un arpista suizo que se llama Andreas Wollenweider, que fue súper importante para mí en una época que estaba todo muy oscuro también. Subí la música de Omar Farouk, que conocí a Omar Farouk cuando hacía música envasada para un ballet árabe. Yo hacía música para unos ballets de música flamenca y de música árabe. Y ahí conocí a Omar Farouk, este sacerdote sufí que hace una música maravillosa. También subí a Bach, la música de Bach, de laúd, especialmente, ciertamente Lorena McKennitt y otros. Y subí mucha música porque algunas personas muy honestas, pero muy ingenuas, piensan que los niños son el futuro o los jóvenes. La verdad es que con estos padres es difícil que los niños sean el futuro. La verdad es que la sociedad se está degenerando cada vez más, como dice la psiquiatra Marian Rojas. Así que van a ser el futuro siempre y cuando tengan unos adultos como nosotros que tengan otros hábitos. La música tiene la siguiente facultad. Aquí tengo una espada que me regalaron en miniatura. Yo puedo cerrar los ojos y la espada no la veo. Así puedo cerrar mis ojos frente a cualquier impulso que llegue por la vista. Pero no puedo cerrar los oídos. Los oídos están siempre abiertos, incluso cuando dormimos. Entonces los que realmente quieren dar una batalla, una guerra, tienen que empezar por cambiar sus propios hábitos, sus propios gustos. Si los adultos no cambian los gustos, no va a pasar nada. Si los adultos no se empoderan en sus casas y son realmente los representantes de la divinidad en la casa, no va a pasar nada y vamos a ir cada vez peor. Así que los invito a todos a empezar a escuchar otro tipo de música. La música es un gusto adquirido. A veces hay músicas extrañas que uno no entiende. No hay nada que entender, hay que gustarnos. Como el chinar de los pájaros, no tengo idea de lo que dicen, pero me gusta. Así que los que quieran bajar esta música gratuita, pueden ir a una página que hice especialmente para que la gente descargue, que se llama t.me, porque es Telegram, t.me barra vertical música libros. Eso. Ahí tiene muchas horas de música. Subí esta música de Bach también que ayudó a sanar a un diplomático de sueco, creo que era. Las famosas variaciones Goldberg, también las subí completa. Y mucha, mucha música. Voy a estar subiendo más música ahí de los grandes autores y de las grandes músicas también. Hay música jazz que es maravillosa, Ella Fitzgerald, Joe Pass, el mismo Sinatra. Hay música bossa nova que es maravillosa, Tom Jobim, Joe Gilberto, Toquinho, qué sé yo. Voy a estar subiendo música ahí. Se llama t.me/musicalibros. Ah, como se llama música libros, también subí muchos libros para descargar.
Lo pueden escuchar como audiolibros con la aplicación adecuada. En fin, voy a compartir un montón de herramientas o armas, si quieren verlo así, para que empiecen a sonar en sus casas. Si no empezamos a ocupar las armas que ellos ocupan, es difícil que ganemos las batallas, porque ellos están por todos lados. Ayer, por ejemplo, a una amiga de internet la denostaron públicamente porque ella reclamó, o sea, dio su opinión al ver que una mamá hacía unos bailes evidentemente eróticos, sexuales, junto a su bebé. Claro, son los bailes que están de moda, entonces va mucha gente, no, si eso es lo que está de moda, está bien. El ojo del que mira es el que está mal. Y la verdad es que no es así, porque hay códigos que usa la propia naturaleza en todo ámbito de comunicaciones y también en la comunicación corporal, que evocan otras cosas, si todos sabemos. Claro, como están de moda, como los narcos, reggaetones y los narcocorridos y los narco todo, dominan todo. Ah, como está de moda, hay que hacerlo hasta los niñitos. Estamos mal, pues no funciona así. No funciona así. Hay ciertos códigos que son biológicos, que son subliminales, que son directos al hipotálamo, se saltan todo y van. Así que los que quieran realmente, que sé que son un porcentaje mínimo de la humanidad, la mayor parte en realidad le da lo mismo. Aunque reclamen contra el sistema, son parte del sistema, no van a hacer nada por cambiar. Esa es la verdad. Pero los que quieran hacer cambios, dejé música gratuita para descargar y dejé libros gratuitos, varios libros. Incluso estos que hablaban de la presencia de vikingos y celtas acá en América, y bueno, y egipcios. Está todo ahí. T.me, música, libros. Y los que quieran ya tomarse más en serio, estoy agregándole más audiolibros a mi colección personal y a mis conferencias. Los que quieran participar de charlas personalizadas, empezar a entrenarse, me pueden escribir a mi mail, freireramon@gmail.com. Está difícil acá la situación política en mi país. Ayer volvieron a quemar Valparaíso, unos cerros. Así que, bueno, un rato combatir, otro rato hay que relajarse, tomar energía. Los invito a todos entonces, los que quieran realmente pelear estas batallas desde sus casas, que usen estas herramientas que son herramientas espirituales, como seleccionen otra música y que suene otra música en sus casas. Y si les da como para empezar a escuchar audiolibros o leer, se los recomiendo también. Mi página que hice para descargar se llama t.me/musicalibros. Bien. Y los que quieran aprender más me escriben directamente a mi correo freireramon@gmail.com.